Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto el domingo pasado la parábola de la cizaña y nos preguntábamos en qué momento de esa mezcla del buen grano con la cizaña nos encontrábamos. Y al final les dije que continuaría hoy explicando justamente ese misterio de iniquidad que, como dice San Pablo, ya está obrando desde su época, desde su momento en que él escribía a las diferentes iglesias que iba formando. ¿En qué momento de ese misterio de iniquidad, de esa mezcla de cizaña y buen grano, nos encontramos? Y el Evangelio de hoy presenta la parábola del grano de mostaza, que se refiere a las características de la iglesia que se estaba gestando, de la repercusión, de la influencia que tendría la iglesia en el futuro en la sociedad. Es decir, el grano, el buen grano, el trigo sembrado, que iba a ir como el grano de mostaza, creciendo e iba a ir acogiendo las diversas instituciones, los diversos modos de vida en la sociedad y dándole justamente una impronta cristiana, católica, a la sociedad hasta llegar a constituir la civilización cristiana, la ciudad católica. Esa parábola indica una expansión o un desarrollo lento hasta alcanzar una plenitud. Esa parábola presenta la fundación de una sociedad visible que exige un periodo extenso y un crecimiento lento, como un árbol que da sombra y cuyas hojas, cuyas ramas cobijan a los pájaros, lo cual no quita que sea un desarrollo sorprendente y, si se quiere, maravilloso. Pero tomó su tiempo esa expansión. Y el pensamiento de nuestro Señor es que aquel grupito de hombres que lo rodeaba, insignificante hasta lo invisible, prácticamente en un rincón perdido del enorme imperio romano, que ese grupito se iba a ir agigantando paulatinamente hasta cubrir con su sombra el mundo entero. Ese grano de mostaza es la iglesia de Jesucristo. ¿Qué institución más pequeña y más humilde en sus principios? Sea por el número, sea por la calidad de las personas que la componían. Era bien pequeña, bien pobre, parecía más bien destinada a disminuir que a crecer. Pero, oh maravilla, ese pequeño grano de mostaza se desarrolló admirablemente, se convirtió en un árbol frondoso, extendiendo sus ramas, cubriendo el mundo entero con su sombra, ofreciendo su bienhechora influencia a todo hombre, a toda familia, a toda institución, a toda sociedad. Y lo hemos visto nosotros aquí en nuestras tierras. Recién en 1492 llegaron los misioneros. Ya 1431 había sido quemada Santa Juana de Arco. Y recién en 1492 llegan aquí los primeros misioneros. Y 39 años después ya hay un arzobispo en México, a quien Juan Diego va a ver para anunciarle la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Expansión maravillosa del cristianismo, de la civilización cristiana aquí en nuestras tierras. Puede presentarse entonces la objeción que plantea la situación actual, no solamente de la civilización cristiana, la ciudad católica edificada por la Iglesia, sino también el estado de la misma sociedad instituida por nuestro Señor Jesucristo. En efecto, ¿qué queda hoy de la esplendorosa y magnífica construcción de la Iglesia?
¿No está acaso casi desaparecida la propia Iglesia sin ejercer su influencia alguna sobre los destinos de las naciones, de las familias e incluso de la gran masa de individuos? ¿Dónde está la influencia de la Iglesia hoy? Y para responder a esa neta dificultad, debemos destacar en primer lugar que esta parábola no es la única que predicó nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en efecto otras, entre ellas la del domingo pasado, del trigo y la cizaña. También nuestro Señor anunció una crisis final. Del mismo modo, los apóstoles escribieron sobre la apostasía, sobre el hijo de iniquidad, sobre el reino del anticristo, como culminación de ese misterio de iniquidad del cual habla San Pablo. Pero lo más importante es que esa parábola contiene la cosmovisión de Cristo, la manera de ver las cosas aquí en la tierra de nuestro Señor, la manera católica de concebir la vida, la misión del hombre sobre la tierra, en contrapartida de la cosmovisión mundana. Hay solo dos cosmovisiones, no hay tres, hay dos, y nos quieren hacer creer que son tres. No, son dos. El que no está conmigo está contra mí. Y entonces está la cosmovisión de la impiedad y la de la Iglesia. La cosmovisión del ateísmo, que promueve el progreso indefinido de la humanidad, y la cosmovisión del catolicismo, que señala un comienzo, un apogeo y un declinar y un punto final para la sociedad humana. Y eso ni siquiera hoy los católicos, los tradicionalistas, lo aceptan. Si es que lo saben. Porque tampoco se lo predican. La cosmovisión del catolicismo señala un comienzo, un apogeo, un declinar y un punto final para la sociedad humana. Al igual que todas las cosas vivas, el reino de Dios en la tierra ha sido establecido para crecer, desarrollarse, llegar a la plenitud y luego decaer, para terminar no en la extinción y en la nada, sino en una transformación, en una transfiguración final, pero sin desarrollo indefinido o evolución hasta lo infinito, buscando el punto omega y el Cristo omega de Taylor. No. Y enfrentada con esa manera de concebir nuestra vida aquí en la tierra, está la cosmovisión del impío, la de todos los falsos mesianismos, todos, incluso los rociados con agua bendita. Todos los mesianismos mundanos, judaicos en definitiva. ¿En qué se concreta toda esa visión, esa cosmovisión? En la expresión, aquí abajo está nuestra patria permanente. El fin de la humanidad es el progreso, la evolución. Y nos predican siempre el progreso, siempre la evolución. Y no quieren ni siquiera considerar la posibilidad de un declinar, y mucho menos de un final catastrófico. Según esa concepción impía, estamos en un momento decisivo de la evolución del hombre, que consiste en la creación de un gobierno mundial. Ahora bien, en la Sagrada Escritura no hay ni rastro de ese gobierno mundial democrático, y por el contrario, sí está profetizado el gobierno mundial del anticristo. Y no sea cosa entonces que se estén equivocando, que aquellos de buena fe estén entrando en el gobierno del anticristo, creyendo entrar en ese gobierno mundial beneficioso para la humanidad. Y de ese modo, la civilización inspirada por el catolicismo tuvo su inicio
su crecimiento lento, su desarrollo, llegó en el medioevo, en el siglo XIII, al apogeo máximo que pudo alcanzar en las actuales condiciones de la humanidad herida por el pecado original, y a partir de 1303, y no digo a partir del 1300, sino a partir de 1303, comienza a declinar y no se detendrá ese declinar hasta llegar a un término intrahistórico catastrófico. Y finalmente tendrá un fin glorioso metahistórico, más allá de la historia, es decir, la restauración final de todas las cosas en Cristo y por Cristo. Y ya hace 5 domingos que vengo utilizando la misma cantinela y haciendo el mismo hincapié en que esa restauración final será en Cristo y por Cristo. Es Él el que la va a llevar a cabo. Y respecto del momento actual que vive entonces esa sociedad fundada por nuestro Señor, la Santa Iglesia, el momento actual desde hace 50 años, como mínimo, porque la cosa viene de más lejos, poseemos un dato preciso, pues la Santísima Virgen María lo dijo en la Saleta: la Iglesia será eclipsada. Incluso en el tradicionalismo hay quienes hoy por hoy niegan que la Santísima Virgen en la Salette haya dicho esto. Lo concreto, que en cartas, en libros, en supuestos mensajes en ese caso, la expresión está desde 1870 y pico. Y si no lo dijo la Virgen y la inventó alguien, vemos que la realidad coincide. Es como con los famosos, esos prolegómenos y demás de los sabios de Sion. Ellos lo niegan, pero vemos que se prueba año a año, se va concretizando, se va cumpliendo todo aquello que estaba allí anunciado. Y entonces, si no lo dijo la Santísima Virgen, de todos modos, esa expresión, la Iglesia será eclipsada, resume perfectamente la situación que vivimos. Con más razón, si lo dijo la Santísima Virgen. Ninguna otra expresión resume mejor la situación actual. Ninguna otra expresión nos da la mejor solución al problema que plantea la crisis actual, mucho más grave que la crisis arriana o la crisis protestante. Y que no me vengan que la Iglesia pasó por muchas crisis y a todas las venció, todas las superó, y esta es una crisis más que también la Iglesia superará. Porque ese es otro versito que también utilizan hoy para adormecer a los fieles. Estamos ante la crisis final. Es como una comparación con un enfermo. Sí, una persona a lo largo de su vida muchas veces está enferma, a veces más grave, a veces menos grave, pero llega, salvo que lo aplaste un camión o se caiga de un puente o de un avión, llegará una crisis final, una enfermedad final. Y de esa no va a salir, es la última. Porque si es la última, por definición no hay otra. Y entonces quieren alentar a los fieles, animar a los fieles diciéndole: no, esta no es la última. Y entonces, si por definición esta no es la última va a ser peor que esta, porque la última no habrá tenido ni precedente ni tendrá igual. Y entonces quieren alentar a los fieles diciendo: no se preocupe, va a haber una crisis peor que esta. No, déjenme con esta, dice el enfermo, ya tengo bastante. Mejor me muero de esta. Pero más allá de eso, la Iglesia será eclipsada. El eclipse es un fenómeno en el cual la luz procedente de un cuerpo celeste es bloqueada por otro, normalmente llamado cuerpo eclipsante. Es pues la ocultación momentánea de un astro
cuya luz es interceptada por la interposición de otro astro. Tenemos dos astros. Vemos que estas nociones hablan de dos astros, de luz, de interposición, de desaparición, de ocultamiento momentáneo, parcial o total. El ejemplo más conocido de eclipse es el del Sol, en el cual el Sol es ocultado y la luz solar desaparece momentáneamente, en parte o en su totalidad, por la interposición de la Luna. Solo vemos la Luna. Y es importante la expresión utilizada por Nuestra Señora, porque la Luna es un astro muerto. No tiene luz propia. Retomemos entonces cada término y tratemos de entender lo que la Santísima Virgen quiso que comprendiésemos nosotros. Porque cuando Melania, o aquellos a los cuales Melania les escribió y les dijo, la Virgen dijo que la Iglesia será eclipsada, se habrán escandalizado. Y cuando siguió un poco más recorriendo su camino ese mensaje, y estábamos en ciertos momentos del esplendor del pontificado de San Pío X, la Iglesia será eclipsada. Y los que argentinos, que más o menos, y no solamente argentinos, pues vinieron de todas partes del mundo, que presenciaron el Congreso Eucarístico del 34, la Iglesia será eclipsada. ¿Pero qué le pasaba a la Virgen cuando dijo eso? Y hoy vemos que la expresión es perfectamente adecuada a lo que estamos viviendo. Retomemos cada uno de los términos del eclipse. Hay dos astros. Uno se eclipsa, el otro eclipsa. Se trata de dos astros, dos cuerpos celestes diferentes. La Virgen María nos dice que el astro que es eclipsado es la Santa Iglesia. Por lo tanto, el otro, el astro que eclipsa, no es la Santa Iglesia. Es otra cosa, es otro cuerpo celeste. Como es otro astro, no puede emanar de la Santa Iglesia una. Porque la Iglesia es una y no puede hacer emanar otro astro de sí misma. Por lo mismo, ese otro astro no puede gozar de las propiedades de unidad, de santidad, de apostolicidad y de catolicidad. La Luna no puede gozar de las mismas propiedades del Sol. La secta conciliar es la que eclipsa a la Santa Iglesia Católica. La secta conciliar no es una, no es santa, no es católica, no es apostólica. ¿Cómo se reconoce la Iglesia visible? La Iglesia visible se reconoce por las señales que siempre ha dado para su visibilidad. Es una, santa, católica y apostólica. ¿Dónde están las verdaderas notas de la Iglesia? ¿Están en la Iglesia oficial o están en la tradición? Si hay aún hoy una visibilidad de la Iglesia, es gracias a la tradición. Las notas o señales de visibilidad no se encuentran en la secta conciliar. No hay ya en ella la unidad de la fe, la unidad de culto, la unidad de gobierno. Ahora bien, es la fe la que es la base de la visibilidad de la Iglesia. La catolicidad es la fe una en el espacio. La apostolicidad es la fe una en el tiempo. Y la santidad es el fruto de la fe que se concreta en las almas por la gracia y especialmente por la gracia de los sacramentos. Yo no se los dije cuando comencé a decir estas palabras, ¿dónde están las verdaderas notas de la Iglesia? Que ellas pertenecen a Monseñor Lefebvre.
porque quise que ustedes las escuchasen y las aceptasen o no. Porque si yo les hubiese dicho de entrada que pertenecían a Monseñor Lefebvre, como argumento de autoridad, ya se hubiesen predispuesto a aceptarlas. Por lo tanto, si alguno de ustedes en su cabecita dijo, no, esto no puede ser, bueno, arréglense con Monseñor Lefebvre. Pero si ustedes dijeron, sí, es exacto, bueno, concuerdan con Monseñor Lefebvre. Ah, pero lo dijo Monseñor Lefebvre. Y entonces, ¿cómo puede ser que los hijos de Monseñor Lefebvre, hoy por hoy, no sigan esta doctrina? Tenemos que ir más lejos, entonces. Esta es la razón por la que no puede haber vinculación con la secta conciliar, con la iglesia oficial, con la Roma modernista y anticristo. Ya había quedado claro desde el 21 de noviembre de 1974, cuando se escribió, adherimos de todo corazón, con toda nuestra alma, a la Roma católica, guardiana de la fe católica y de las tradiciones necesarias al mantenimiento de esa fe, a la Roma eterna, maestra de sabiduría y de verdad. Por el contrario, nos negamos y nos hemos negado siempre a seguir la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante que se manifestó claramente en el Concilio Vaticano II y después del Concilio en todas las reformas que de este salieron. Esa es la Carta Magna de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, 21 de noviembre de 1974. Debido a esta carta fue eliminada oficialmente la fraternidad, lo cual llevó a la suspensión ad divinis de Monseñor Lefebvre y de todos nosotros. Yo era muy consciente que el día que me dejé ordenar subdiácono por Monseñor Lefebvre, fui suspendido ad divinis. Y al año siguiente, cuando fui ordenado diácono. Y 6 meses después, cuando fui ordenado sacerdote. Suspendido ad divinis por la iglesia oficial y para la iglesia oficial, pero no para la tradición, porque nosotros adherimos de todo corazón, con toda nuestra alma, a la Roma católica, guardiana de la fe, y nos negamos y nos hemos negado siempre a seguir a la Roma neomodernista. Por eso dije, había quedado claro el 21 de noviembre del 74. Y para que no quedasen dudas, el 6 de julio de 1988, 6 días después de que de la Roma modernista emanase el decreto de excomunión por las consagraciones episcopales del 30 de junio de ese mismo año, ese 6 de julio todos los superiores de la fraternidad redactaron y firmaron, nosotros jamás quisimos pertenecer a ese sistema que se califica a sí mismo de iglesia conciliar y se define por el novus ordo mise, el ecumenismo y diferentista y la laicización de toda la sociedad. Sí, nosotros no tenemos ninguna parte, nullam partem habemus, con el panteón de las religiones de Asís. Nuestra propia excomunión por un decreto de vuestra eminencia o de otro dicasterio, no sería más que la prueba irrefutable. No pedimos nada mejor que ser declarados en excomunión del espíritu adúltero que sopla en la iglesia desde hace 25 años, excluidos de la comunión impía con los infieles. Nosotros pertenecemos al sol, no a la luna. Y no queremos saber nada con la luna. Y ahora quieren reconocimientos de la luna. ¿Pero están lunáticos? Tal vez hoy, esta noche, mañana, que la luna va a estar más brillante que nunca, se les aclare el panorama. Yo no estoy diciendo ninguna palabra propia mía. Yo esto no lo inventé. Y entre paréntesis entonces,
Tampoco hay unidad en la neofraternidad. Y esto en razón de su vinculación con la iglesia conciliar, de su sujeción a las autoridades romanas modernistas. La neofraternidad no tiene unidad de fe. Basta considerar la declaración doctrinal de abril del 2012, nunca retractada. Allí se ha afirmado que aceptan no solamente la validez, sino la legitimidad de todos los sacramentos conforme a los nuevos libros emanados de la autoridad de Pablo VI y Juan Pablo II. La legitimidad, así como del nuevo Código de Derecho Canónico. La neofraternidad no tiene unidad de culto, pues acepta la legitimidad de los nuevos ritos sacramentales y acepta el motu propio del julio del 2007. La neofraternidad no tiene unidad de gobierno, pues reconoce el nuevo Código de Derecho Canónico y se somete a él, y tenemos tres ejemplos claros. Su superior general ha aceptado la jurisdicción como juez de primera instancia. Sus sacerdotes desde hace un año han aceptado la jurisdicción para absolver en la confesión. Están absolviendo con la jurisdicción ordinaria que les han concedido hace un año y que parece ser que les van a prorrogar ahora. Y el 2 de julio, lo acaba de decir en San Nicolás de Chardonnay, Monseñor de Galarreta, también han recibido y ha aceptado la autorización para ordenar sacerdotes. Tienen una carta en la cual se les da ese permiso. Y al no tener unidad, la neofraternidad carece de catolicidad, de apostolicidad y de santidad. Cierro el paréntesis. Y continúo con el análisis de los términos del eclipse para entender lo que la Santísima Virgen quiso que comprendiésemos al decir que la Iglesia será eclipsada. Es la luz de la Santa Iglesia la que es ocultada. Estamos en las tinieblas. Entonces no nos sorprendamos si estamos en las tinieblas. Estamos en el cono de sombra debido al eclipse. Y si ustedes no sabían o no se acordaban que Nuestra Señora advirtió que la Iglesia sería eclipsada, ahora que se los recuerdo, y lógico entonces, ¿de qué me voy a extrañar que esté en la oscuridad si la Iglesia está eclipsada? Y siguen perfectamente acomodándose los términos. Estamos en las tinieblas, vemos el otro astro que llena todo el espacio y se hace pasar por la Santa Iglesia. Aparentemente no queda nada de la Santa Iglesia. La tradición está obligada a esconderse o a ser martirizada. Si intenta todavía ocupar el lugar que le corresponde, tarde o temprano termina siendo asimilada por la secta conciliar. Siguen las coincidencias. Al igual que en un eclipse solar, uno no se mueve y permanece en espera al fin del eclipse. Sobre todo si no tenía televisión, radio, internet, diarios que le advirtieron que mañana a las 3 de la tarde el sol se iba a eclipsar. Y a partir de las 2:30 vemos que comienza a ocultarse el sol. ¿Qué pasa aquí? Y si es la primera vez que ve un eclipse, y sobre todo no tengo la más mínima noción de lo que es un eclipse, ¿qué pasa aquí? La Iglesia será eclipsada. No nos lo dijo la última noticia de ayer a las 7 de la tarde. Nos lo dijo la Virgen en 1870 y pico. Para que estuviésemos prevenidos. Y más de uno habrá dicho, ¿será esto el eclipse de la Iglesia? ¿A fines del siglo XIX? ¿A la muerte de San Pío X? Tenemos ejemplos claros que más de uno pudo haber dicho, ¿habrá comenzado el eclipse? ¿Y qué decir entonces a partir del Concilio Vaticano II, etcétera? Y entonces, durante el eclipse, nadie se mueve.
No hay que moverse. Porque un minuto después, media hora después, va a reaparecer el sol. El eclipse es momentáneo. En el segundo que sigue, reaparece, regresa la luz. Se suele decir, cuando todo parezca perdido, todo será salvo. Y eso nos lo tiene prometido nuestro Señor. Esa desaparición es momentánea, no dudará incesantemente. Estamos seguros de que la luz de la Santa Iglesia volverá al fin del eclipse. El eclipse no puede permanecer indefinidamente. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Iglesia. Pero que no me vengan con que las puertas de la Iglesia no prevalecerán sobre la Iglesia para decirme que la luna es el sol. No, la luna es la luna y el sol es el sol. Y que la luna esté eclipsando al sol, o que la secta conciliar esté eclipsando a la Iglesia, no quiere decir que las puertas de la iglesia, del infierno, han prevalecido sobre la Iglesia. Porque el eclipse estaba anunciado, al menos por Nuestra Señora, y si quieren, a osadas, buscamos en los profetas, en San Pablo, domingo que viene, 24 de Pentecostés, el sermón escatológico de Nuestro Señor, en el Apocalipsis, y les puedo probar también el eclipse de la Iglesia, con los profetas, con los evangelios, con las cartas de San Pablo y con el Apocalipsis. Pero gracias a Dios, la Santísima Virgen nos simplificó todo eso y nos dijo, la Iglesia será eclipsada. No dijo, la Iglesia será destruida. No dijo, la Iglesia será reducida a nada. Dijo, será eclipsada. Y estamos analizando los pasos del eclipse. Esa desaparición momentánea, ese eclipse es total, impide aparecer completa y momentáneamente las cualidades de un astro, en este caso el sol, para nosotros la Iglesia, que por lo general son brillantes. Y estábamos tan acostumbrados a esa luminosidad, sobre todo hasta Pío XII, los que lo han conocido, estábamos tan acostumbrados, yo me acuerdo del año 84, cuando vino para los 50 años del Congreso Eucarístico del 34, vino el secretario de Estado de Pablo VI. Yo me acuerdo, estuvo acá en Buenos Aires. Muy parecido a Pacelli, muy parecido. Y con su capa magna y demás, uno veía y creía que estar en, no sé, estoy viendo una película. Pero el eclipse salió en todos los diarios. Al regresar de una de las ceremonias, al entrar en la curia, en la casa de la curia, en voz alta, sin darse cuenta que había periodistas y micrófonos, me voy a sacar todo este carnaval. Típico. Esa desaparición es momentánea, el eclipse es total. El objeto que se eclipsó no cambia. El sol no cambia. Cuando termina el eclipse no vemos otra cosa, vemos el sol como lo veíamos siempre. Por lo tanto, la Santa Iglesia en ningún caso y de ninguna manera ha cambiado. Ella está hecha para brillar porque es luminosa, es más, ella es luz. Ella es el sol que ya no aparece, ya no lo vemos, su luz no atraviesa, no pasa por el momento. Durante el eclipse, solo los que están en el cono de sombra son plenamente conscientes del eclipse. Y a pesar de que el eclipse es total, parece que hay algunos que no están en el cono de sombra. O parece que algunos están en el cono de sombra y dicen, qué hermosa que es la Iglesia, y ven la luna. Están en la luna de Valencia. Porque si eso es la luna, es la luna. Y si a la luna le llaman sol, y si a la secta conciliar le llaman Iglesia, ¿qué les queda? Pobrecitos. Y no quieren aceptar la realidad. Solo los que están en el cono de sombra son conscientes.
Y lo mismo pasa con las tinieblas espirituales. Solo aquellos que tienen la verdadera fe y que son perseguidos a causa de la verdadera fe pueden comprender el eclipse de la iglesia. Y los otros no. Entonces no nos rompamos la cabeza tampoco con explicarle. Porque alguien que está a miles de kilómetros, y si lo llaman por teléfono para decirle el sol no brilla, estoy en completas oscuridades, el otro que está viendo el sol brillante, va a decir, pobrecita, está loca, pobrecito, le hizo mal el sol. Y no ve el eclipse. Entonces no nos rompamos la cabeza, y bueno, y tendrá que esperar que aparezca Crónicas TV. Ah, ahora sí le creo, porque lo dijo Crónica TV. Y sí, porque los fieles de la fraternidad son así, si se los decimos nosotros, no. Ahora, cuando se lo diga Crónica TV, ay, sí, claro, lo dijo Crónica TV. Entonces van a creer. Y mientras tanto, no aceptan el tema del eclipse de la iglesia. Nuestro tiempo es el de la hora de las tinieblas, la hora del poder de Satanás. Nuestro Señor lo dijo en el Jardín de los Olivos. Esta es vuestra hora, la hora del poder de las tinieblas. Y el padre Emanuel, allá por 1880, a una religiosa que le escribía preguntándole sobre lo que estaba pasando, le escribió dos cartas, una en junio y otra en diciembre. Una partecita les leo de la carta del padre Emanuel en diciembre de 1880. Muchas veces, le dice a esta religiosa, usted habrá escuchado que se dice, un día sigue a otro día sin que se parezcan. Basta, ayer y hoy. Un día sigue a otro día sin que se parezcan. Pues bien, yo le digo que muchas veces las horas se parecen sin que se sigan. Horas parecidas, pero muy distanciadas. Debemos ante todo velar como en aquella hora de la cual habla Jesús. Un cierto día, a una cierta hora, las tinieblas reinaban sobre la tierra. Y hombres de tinieblas llevaban a cabo obras de tinieblas. Y nuestro Señor les dijo, esta es vuestra hora, la hora del poder de las tinieblas. Aquella hora pasó hace muchos siglos y sin embargo, diciembre de 1880, la hora presente tiene con ella muchas semejanzas. ¿Qué diría de noviembre del 2016? Aquella fue la hora de la traición. Esta es la hora de la mentira. La hora presente es la hora en que la fe se calla. Cuando la palabra pertenece a la mentira, la verdad permanece en silencio. La hora presente tendría necesidad de escuchar y de comprender la palabra de nuestro Señor. Velad. Cuando nuestro Señor pronunció esta divina palabra, los apóstoles dormían. Y pregunta, se sorprende el padre Emanuel, ¿cuántos sobre este punto se asemejan hoy a los apóstoles? La cosa más fácil y menos comprometedora hoy parece ser la de dormir. No podemos evadirnos de nuestra responsabilidad ante la realidad concreta que nos toca enfrentar. Debemos velar sin compromisos con el error y el mal. Y esa carta escrita en diciembre de 1880 sirve todavía hoy, es más actual que nunca. Y entonces, imprímanla, consérvenla en la billetera o en la cartera, medítenla, etc. Para eclipsar al astro gigante a que llegó a ser la iglesia, ese
árbol frondoso del que habla la parábola de hoy, para eclipsar a esa gran iglesia, esa gran institución, ha sido necesaria un astro de mayor amplitud para eclipsarlo totalmente. El eclipse comenzó en 1303 y sabemos que una serie de golpes revolucionarios fueron mermando la influencia de la iglesia en la sociedad hasta ingresar en la misma iglesia hacia fines del siglo XIX y llegar a tomar los puestos de comando con ocasión del Concilio Vaticano II. Y esa es la razón por la cual la secta conciliar reúne a todos los enemigos de la iglesia: humanismo, renacimiento, protestantismo, masonería, liberalismo, socialismo, comunismo, bolchevismo, modernismo, conciliarismo. Eso es lo que está eclipsando a la iglesia. Y entonces no nos sorprendamos de las conexiones que hay entre cosas de política y cosas de religión. Coinciden perfectamente. Entre cosas de cultura, entre comillas lo de cultura, y cosas de religión. No nos sorprendamos. Lo que está eclipsando la iglesia es enorme e incorpora a todos, absolutamente todos los enemigos de la iglesia. Y esa es la razón por la cual la secta conciliar proyecta una luz horrible, deforme, monstruosa. Y eso solo tendría que darnos a entender que no se trata de la iglesia. Las consecuencias de ese eclipse son muy graves. Y ya voy terminando. Pero las consecuencias son muy graves. Hay dos iglesias. Dos iglesias opuestas, adversarias, enemigas. La iglesia conciliar no es la iglesia católica, no es la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Solo podemos vivir en una y de una. Cuando creemos en lo que siempre ha sido creído, siempre ha sido enseñado, siempre ha sido hecho, uno debe rechazar la novedad. Además, la otra hace lo mismo, rechaza todo lo que no es de ella. Lean las últimas declaraciones de Decime Jorge respecto del motu propio. Es respecto de la misa tradicional, concretamente. Perdón, de la forma extraordinaria, del único rito. Lean. Es una excepción. Entonces yo me mato de risa cuando escucho esas cosas. Porque se lo tiene merecido Felé y compañía. Hace 9 años que está mintiendo respecto del motu propio. Y ahora Bergoglio se lo dice, no en la barba porque no tiene, pero se lo dice en la nariz. Es una excepción. Y entonces que venga ahora a decirme, como escribió en julio del 2007, que la misa tradicional ha recuperado su derecho. Es decir, que la esposa legítima ha recuperado su derecho cuando el chantapufi de su esposa, de su esposo, vuelve a casa con su amante. Y dice, mi amante es la mujer ordinaria. Tú eres también mi mujer, pero la extraordinaria. Y me voy a sentar en la mesa con las dos. Y ahí termino con la comparación. Y él dice que la mujer legítima ha recuperado su derecho. Lean los comunicados de julio del 2007. Y entonces envíenle lo que dice ahora Bergoglio. Que es el que maneja la luna. Según él, el sol. Y entonces, la mentira tiene patas cortas. Hicieron falta 9 años. Bueno, ahí está. Yo conservo las cartas, las mías. Las tengo. Puedo mostrarlas y hacer ver la mentira.
vivimos, aquella era la hora de la traición. Esta es la de la traición y de la mentira. No podemos, bajo pena de apostasía, aceptar cualquier parte de la luna, por pequeña que sea. Adherimos de todo corazón, con toda nuestra alma, al sol, la Roma católica, guardiana de la fe católica. Nos negamos a seguir a la luna, la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante. Nosotros jamás quisimos pertenecer a ese sistema lunar que se califica a sí mismo de iglesia conciliar. No tenemos ninguna parte, nullam partem habemus, con el panteón de las religiones que organizan en el pleniluvio. No pedimos nada mejor que ser declarados excomuniones del espíritu adúltero que sopla en la luna desde hace 50 años, excluidos de la comunión impía con los lunáticos, es decir, con los infieles, o con los marcianos, si quieren ustedes. Nos guste o no, la Iglesia Conciliar es una estructura que se define formalmente por un culto bastardo, una enseñanza masónica y unas leyes que favorecen la herejía modernista. Y ahora bien, ese sistema se presenta oficialmente como si fuese la Iglesia Católica. Un católico no puede y no debe cooperar con esa impostura. La jerarquía, entre comillas, conciliar está en ruptura oficial con la Iglesia Católica en varios puntos de la doctrina. Ella impone sacramentos viciados respecto del testimonio de la fe. Ella impone un código defectuoso, una pastoral contraria a la práctica bimilenaria de la Iglesia. Y por lo tanto, los fieles están obligados a organizarse fuera y en contra de esa jerarquía, entre comillas, si quieren mantener la fe y los sacramentos de la fe. El reino de los cielos, el reino de Dios, es semejante a un grano de mostaza. Jesucristo caracterizó el reino de Dios en la tierra con una imagen de algo vivo que tiene un principio, un desarrollo, alcanza un punto culminante y comienza un proceso de degradación con un desenlace. Y al igual que todas las cosas vivas, el reino de Dios en la tierra ha sido establecido para crecer, desarrollarse, llegar a la plenitud y luego decaer, para terminar no en la extinción y en la nada, sino en una transfiguración y una transformación final. Recemos, trabajemos para mantener ese reino sin desesperar, pero esperando solo la transfiguración y la transformación final que será llevado a cabo en Cristo y por Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.